Juan Pizarracho, ¿qué traes hoy? Y tenemos que hablar un poco porque el viernes hicimos toda la previa. Acertamos todo en la previa de los Juegos Olímpicos. Cierto. Los artistas. Cierto. Che, brillante. Gojira, brillante. ¿Qué te dije? Y aparte le reenfocó. Sí. O sea, bien, buen show. Buen show y de eso vamos a hablar hoy. Gojira. No solo no Gojira, sino porque Gojira ya hablamos de quiénes son, qué estilo tocan, hablamos el viernes, pero lo que a mí me sorprendió siendo ya fan de un grupo como Gojira. No soy un fan, pero escucho sus músicas, les conozco. Yo creo que ganó muchos adeptos. Sí, sin duda, porque el hecho de tener un grupo de ese estilo, porque lo máximo que uno llega a escuchar de heavy a nivel comercial o a nivel de eventos es Metallica. Metallica. Está muy bien. Maiden, son, ponele. Pero ni siquiera. Que Iron Maiden no vas a pensar que van a tocar en unos Juegos Olímpicos. A ese nivel de masividad me refiero. Metallica, sí. Y Metallica. Es el único que se te ocurre. Pero este grupo es mucho más pesado. Y lo pusieron en esta situación. Y después se entendió por qué. ¿Qué pasó? Por en la situación en la cual estaban presentándose. En lo que era la presentación. Y que incluso más impactante primero que el toque de Gojira es la presentación de María Antonieta, que aparece decapitada cantando antes que empiece Gojira ahí en el mismo edificio. Entonces, todo en la concierge, que era el Palacio de Justicia, donde María Antonieta fue apresada y después llevada a la ejecución. Metieron historia ahí. Y eso es lo que sorprendió. Entonces, ¿por qué se trae un grupo tan heavy, tan pesado para poner? Porque era un momento de violencia, pero violencia histórica. Y entonces aparece María Antonieta con la cabeza cortada y ellos cantan una canción que se llama Zaira. Pues Zaira, Zaira, Zaira es lo que canta la actriz, sí, que sí, hacía sí, de María Antonieta, y después los otros cantan, hacen como una reversión. Y en ese caso, la reversión se refiere, es una canción de la Revolución Francesa. Ahora, acá dicen, de la última cena, pero no van a hablar, dice. Y eso está en proceso. Estamos paso a paso. Ah, va a hablar. Tranquilo nomás. Ah, porque sí, sí, es, y esto era para explicar. Es la puesta en escena de la Revolución Francesa. Es lo que tenía Gojira en el edificio donde estaba apresada la reina. Qué y donde fuerte, después salió a que le corten la cabeza. Entonces, pero eso se explicaba en la transmisión y eso. Se explicaba que era el edificio. Que era el concierge, era el edificio donde era la prisión, donde era el poder judicial de esa época. Pero después están las cosas más profundas. Después la canción canta la cantante ópera que mencionamos, canta otra canción que el amor. Iba bien con Gojira, déjame decirte. Y a eso me refiero, que entendieron el mensaje. Entonces tratar de mostrar así, y aparte un grupo que es conocido, que es muy bueno tocando, que pudieron hacer una versión muy especial de un tema que no era de ellos. Y el tema de la última cena, que sin duda fue la polémica de lo que fue una versión de la última cena ahí que se mencionó. Hasta ahora el encargado del show dice que no, era una réplica de la última cena. ¿Cierto que ya pidieron disculpas? No. Pidieron disculpas si alguien, una de las organizadoras pidió por eso. Pedimos disculpas si alguien se ofendió, no era la intención. Pero el encargado dijo, no es que pidió disculpas, sino creo que hubo malentendido. Ah. El objetivo de esa imagen era una cena de los dioses paganos, los dioses griegos. Con diversidad. Con diversidad, pero de los dioses, como una cena de los dioses griegos. Que el hombre azul, ese medio extraño que salió ahí, era Dionisio. Era la representación de Dionisio, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí es que ellos tratan, por lo menos tratan de justificar de por qué se dio esa situación. Y el significado en ese sentido no era, venía más de una, se hablaba de una pintura de un artista holandés del siglo XVII que hace una pintura de los dioses griegos en una cena así, en una cena que se dio en ese de ese tipo. Entonces ellos por lo menos aclaran que no fue. Pero fue muy polémico, mira, claro, que se dispararon todos. Claro, termina siendo muy polémico, incluso arzobispos en Francia. Ah, los propios franceses. Pues, miembros de la Iglesia de Francia terminan haciendo la protesta.
Entonces... Pero acá también se hicieron sentir, ¿eh? En todos lados. En todos lados, sí. Claro. En todos lados se hace sentir de lo que termina dándose en esta... Entonces, fue un intento de... Porque fue una mezcla de todo. Y él después dijo el tipo, sí, yo quería mostrar, aunque no íbamos que sea diverso, era una idea que sea diverso. Uh-huh. Que muestre diferentes tipos de personas, aparte más ahora que... Por la cuestión electoral, hay un grupo de ultraderecha, un grupo de izquierda, pero lo curioso es que los dos criticaron. La derecha criticó esta situación y la izquierda criticó lo de María Antonieta, de la decapitada. O sea que fue muy criticado. Fue polémico, pero fue aprobado por la mayoría de los franceses. Según las encuestas, el 80% estuvo por lo menos contento o por lo menos le gustó la inauguración. Ahora, qué yetas, llovió toda la tarde. Llovió toda la tarde, bien complicado. Eso hizo que, por ejemplo, se graben antes algunos segmentos. Pero se suele hacer eso, falsos vivos. Sabemos que en la tele suele ocurrir. Por ejemplo, Lady Gaga, que hizo su apertura ahí en las escaleras, por una cuestión que si llovía se iba a caer y se iba a reventar ahí, claro. Grabaron antes. Ah, ya grabaron antes. Porque habían imágenes en redes sociales de las personas que estaban frente a esa escalera a la hora que sonaba en vivo, supuestamente la escalera vacía. Porque se grabó antes. Claro. Pero claro. Casi todo se suele hacer eso. Porque tiene pero para salir, asegurar también. Para asegurar también que salga bien. Porque ¿qué pasa si hay un error de señal? ¿Hay algún problema con las cámaras? Entonces, para evitar eso, se graba todo en falso. Se hace en vivo. Pero se graba ese vivo y se pone... Como si fuera en ese momento, ¿no? Es que se edita, no hay tiempo de editar esa clase de cuestiones. Entonces, la polémica se basa en eso. Y después también habían cuestiones, por ejemplo, de los símbolos de diferente, por ejemplo, ese símbolo del caballo que iba por el río Sena, la resiliencia y poder seguir adelante. Sí. Incluso era la diosa del Siena. Era la referencia que la diosa del Siena es la hija de Dionisio, que estaba en la mesa, el hombre azul. Entonces, todo era como interconectado. En diferentes puntos. Y después, para mí, lógicamente, el punto más alto y que sorprendió el tema del pebetero. Que el pebetero se hizo en un globo aerostático, digamos. Y estuvo una de nuestras candidatas, Marie-José Perec. Estuvo. Fue una y otro, un luchador de judo, que también fue medallista. Pero Zidane. Pero Zidane estuvo. Sí. Estuvo Tony Parker. Estuvo Snoop Dogg. Estuvo Serena Williams, Rafael Nadal. Estuvo Nadia Comaneci, Carl Lewis. Estuvieron los cuatro de ellos, estuvieron en el barco. Nadal, ¿qué? Serena. ¿Qué barco? ¿Qué nombres? Sí, sí. Para ese barco. Y entonces, sin duda, fue polémica la actuación. Y después terminó el cierre y el globo aerostático se hizo... en homenaje a los creadores del globo aerostático que se creó en Francia. Y el primer globo aerostático se voló en la ciudad de París. Ah, mira. Entonces también tiene esa referencia al pebetero, está en un globo aerostático ahora. No tiene gas, por ejemplo. Ah. Entonces no es una llama, es con luces. Más que nada porque está en el aire. Entonces eso hicieron que sea un pebetero en representación a eso y en el medio de la ciudad. También para mostrar... Qué muchas cosas, ¿eh? Qué detalles. Y eso que nos quedamos cortísimos. Hay muchísimos más detalles dentro de la presentación, pero que sin duda fue polémica. Los organizadores como que quieren salir de esa polémica, pero creo que sí tenían... Yo creo que estaban seguros que había una imagen, una semejanza a la última cena. Yo estoy seguro que sí. Bueno, ¿tenés posibilidad de escuchar un audio, no? Sí, no, para el cierre. A ver. Sí. Chapoina, ese fue pero putazo. Fue el que quiere meter la... Inclusión forzada. Pero no tengo nada en contra. Pero, pues, ¿por qué lo que ellos te dicen? No, que hay que respetarme y todo esto y aquello. Pero ellos quieren meter su lado sexual, vamos a decirle. Le quieren meter a fuerza a todo el mundo. ¿Le viste así como un lado sexual a eso? Y no sé si ellos consideran, para mí, inclusión forzada, incluir a gente también. No veo la inclusión forzada. El hecho que estén o no estén ahí, el hecho que no estén ahí. A mí lo que no me gustó es que sí se quiso parodiar la última cena. Vos podés incluir a la gente, ¿verdad? Claro. Pero hacer algo ya, pero eso ya es, rivalizando, claro, no. Claro, no, eso no ya me es copa. Otra cosa. Creo que sí, bueno, sin de por sí ya no te gusta ya eso, por algo ya le llamás así. Pero sin duda hay una... No te va a gustar ni que estén o no... Si están, no te va a gustar. César dice que es muy buen bloque este. Excelente, te felicito. Ah, gracias. Te manda felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Dónde viste los juegos hasta ahora? Dice,
Mucho busqué, pero no encontré. En YouTube pueden ver en también. YouTube, pero no nos auspicia esa claro, telefonía. Entonces, claro, entonces pueden ver en diferentes... Hay un canal y hay un hay en internet. Obvio Sports. Claro. Obvio. Sí, claro. Sí, claro. Claro. Bueno, está bien. Se entendió. A ver, bueno, ya está, ya está. Cerramos. Entonces. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? Siempre Juan Pablo Saracho, Instagram y Twitter. Y JP Saracho, Instagram y Twitter. Juan Pablo Saracho en YouTube.